Desde el inicio de la pandemia que empezó a asolar el planeta, numerosos avistamientos de ovnis se han podido ver en el cielo en numerosas partes del mundo, desde Perú a los Estados Unidos, Japón e incluso España. Pero hay uno que después de 73 años sigue siendo un auténtico misterio, lleno de suposiciones y teorías. Lo que sí es cierto es que lo que pasó en Roswell sigue siendo a día de hoy un auténtico enigma. Hoy os hablaré del caso del incidente de Roswell. Este inquietante caso de ovnis ocurriría un mes de julio, concretamente un 2 de julio de 1947, en las inmediaciones de un rancho en Roswell, una ciudad dentro del condado de Chávez, en el estado estadounidense de Nuevo México. Aunque poca gente sabe que en realidad el choque de la nave fue cerca del pueblo de Corona, al norte de Roswell. Hacía 2 años que la Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo se dividió en dos. Se separó en 2 bloques como este y oeste. Los líderes de los países aliados llamados los Tres Grandes eran Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Lo que conocerían como Guerra Fría todavía estaba en pañales. Como dije, nuestra historia comenzaría un 2 de julio de 1947, cuando un granjero llamado McBrazel descubriría unos restos dispersados en las inmediaciones de su rancho. Brazel llamaría al sheriff del condado el 5 de julio, según declaró al Roswell Daily en su edición del 8 de julio del mismo año. Este, a su vez, llamaría a la base de la Fuerza Aérea Walker, dando conocimiento al mando pertinente. Brazel diría al Roswell Daily Record que él y su hijo vieron una gran área de escombros brillantes, bandas de goma, papel de aluminio, papel bastante duro y barras. Unas extrañas barras o vigas en forma de I con unas extrañísimas escrituras. Días después, 2 oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense se presentarían en el rancho de Brazel diciendo que venían a llevarse lo que parecía ser un globo meteorológico. Jesse Marshall, que era un comandante destinado en la base, se encargó personalmente en ver tales objetos. La Fuerza Aérea se adelantó a los acontecimientos y declaró a la prensa que habían encontrado un disco volador, que se había estrellado en las inmediaciones de un rancho en Roswell. Al día siguiente, por orden del general Roger Raine, cambiaron la nota de prensa, quizás por evitar el pánico a la población, y dijeron más o menos que no era para nada un objeto del espacio exterior, que simplemente era un globo meteorológico. Lo mismo que le dijeron al señor Brazel. Años después, Jesse Marshall, ya retirado y enfermo, declararía que lo que había visto en el suelo del rancho no era un globo, sino una nave. Tenemos que recordar que el señor Jesse Marshall era un reconocido y reputado militar experto en inteligencia, y que el hecho de que se inventase esta historia no tendría mucho sentido. Aunque también he de decir que con la Guerra Fría iniciándose, el hecho es que hubiese sido una gran victoria para la URSS si se hubiese enterado de la vulnerabilidad del espacio aéreo americano al permitir que un objeto volador o un avión hubiese cruzado a gran velocidad el cielo y se hubiese estrellado en un punto recóndito de Nuevo México. Años después, el hijo del mayor Marshall, Jesse Marshall Jr., coronel cirujano de la Fuerza Aérea, diría tanto en su libro como en sus entrevistas que una vez que los restos llegaron al hangar 84 de la base de Roswell, su padre los ocultó para evitar que la prensa sacara fotos a algo que según él no debían verlo, para evitar un pánico generalizado a la población. Lo curioso es que días después de hacer esta declaración, Jesse Marshall Jr. moriría en extrañas circunstancias en su casa, después de viajar a Roswell. Pero vamos al tema que nos atañe. Aunque sí es cierto
que el ejército americano declaró que nos han estado visitando desde antes de 1947, también es curioso que los pequeños hombrecitos verdes se estrellasen en una zona donde se hacían pruebas. Pruebas nucleares, lanzamientos de cohetes y también hay o habían varios radares. Pero, independientemente de que este caso sea cierto o que pudiese ser solo un caso de ciencia ficción, hay varias cosas que han ido unidas al incidente de Roswell. Varios proyectos ultra secretos de los que vamos a hablar, amén de varias teorías. Mogul fue un proyecto de alto secreto que comenzó en 1947. La misión del proyecto era recabar información sobre las pruebas atómicas por parte de la Unión Soviética. Sería a finales de la década de los 40 cuando la URSS todavía no había detonado su primera bomba atómica, pero los Estados Unidos sabían que lo iban a lograr pronto. Al carecer de aviones espía como el U-2, se tuvo que improvisar con el material existente de la época. Este proyecto fue el precursor del programa Skyhook y del programa Moby Dick, aunque este último implicaba el sobrevuelo y la fotovigilancia. Mogul era un proyecto aparentemente básico, se basaba solo en el audio. Por lo tanto, no era necesario que los globos entrasen en el espacio aéreo soviético, ni siquiera que se acercasen a las fronteras de la URSS, porque la tropopausa, es decir, la capa de transición entre la troposfera y la estratosfera, actúa como conductor acústico de alcance planetario. Por lo tanto, si los soviéticos lograban detonar una bomba atómica, se les podría escuchar desde cualquier lugar del mundo, a condición de que el globo se mantuviera dentro de la delgada franja de la tropopausa. Una de las características de estos globos era precisamente que mantenían una altitud relativamente constante durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, podían quedarse mucho tiempo en la tropopausa y escuchar. Los primeros globos Mogul estaban formados por grandes racimos de globos meteorológicos de goma. Sin embargo, al poco tiempo fueron sustituidos por enormes globos hechos de polietileno. Estos últimos duraban más, perdían menos helio y estaban mejor preparados para mantenerse a una altitud constante. El control constante de la altitud y la fabricación con polietileno eran las dos principales innovaciones del proyecto Mogul. Los globos se lanzaban desde Álamo Gordo a 160 kilómetros al oeste de Roswell. El diseño se demostró útil para otros objetivos de naturaleza científica y los globos Mogul también se usaron para experimentos relacionados con los rayos cósmicos. Los globos del proyecto Mogul llevaban paneles reflectores de onda radar para facilitar su rastreo. Los datos de los informes de la Fuerza Aérea Americana de los Estados Unidos parecían confirmar que el objeto misterioso que se estrelló cerca de Roswell en Nuevo México fue el Mogul número 4, puesto en el aire el 4 de julio de 1947. En su momento, el proyecto Mogul era tan absolutamente secreto que se mantuvo oculto incluso para los oficiales de la base aérea situada cerca de Roswell. De ahí la confusión y los comunicados de prensa contradictorios emitidos desde dicha base. Aquí empieza la primera teoría de la conspiración. Algunas fuentes no identificadas señalan que los supuestos cuerpos de extraterrestres encontrados serían en realidad los cuerpos de dos prisioneros de guerra japoneses que habrían sido utilizados como sujetos de prueba y que vestían trajes especialmente diseñados y acondicionados para soportar las altas presiones y la falta de oxígeno. Estos sujetos habrían estado a bordo de una pequeña cabina de prueba que poseía el globo Mogul 4. El secretismo de este proyecto se mantuvo hasta buena parte de los años 90, hasta que el congresista Stephen Schiff inició una campaña para su desclasificación.